Eh, bueno, buenas tardes. En primer lugar, daos la bienvenida. Como yo creo que es el primer acto o evento cultural abierto al público, yo creo que procede y nos corresponde el guardar un minuto de silencio, ¿de acuerdo?, en memoria de las víctimas de la COVID-19, ¿de acuerdo? Nos vamos a poner de pie y vamos a guardar un minuto de silencio. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todas y cada una de las personas que me acompañan en esta mesa. En primer lugar, agradecer a la consejera de Cultura del Gobierno de Navarra, a Santiago, a Marta, en representación de VICUS. Agradecer también del mismo modo a Luis, en representación de la UNED, que como política, por así decirlo, de empresa, actos presenciales, pues no tiene... No nos puede acompañar, pero ayer, tanto en la presentación de las jornadas como, como luego lo veremos, nos, nos acompañará, ¿verdad? Aunque sea de manera tele, telemática, pero como digo, no de manera presencial. Decir que Cascante es una ciudad que se, que, que se destaca principalmente por su amplia variedad de colectivos y eventos que se van desarrollando a lo largo de, del año. Cada son referentes no solo en Cascante, sino en toda Navarra, digas estaciones sonoras, jornadas micológicas o la Semana Romana, que es el motivo por el que nos encontramos hoy aquí. Pero que permitiréis que mencione el homenaje que hoy eh, nuestra coral, Caiscantum, ha tributado tanto a los sanitarios de, de la residencia de ancianos como al personal. De, de la residencia de ancianos. De verdad, tanto, tanto al, al, al centro de salud como al personal de, de la residencia, de verdad, un, un caluroso homenaje. Yo creo que también los colectivos de cascantes saben estar a las alturas de las circunstancias y saben reconocer el trabajo y el esfuerzo de los profesionales. Eh, yo, como ayer mencionaba también, si ya por, por otras ediciones ya organizar... Todo lo que, lo que compete a, a, a la Semana Romana ya de por sí ocasiona y genera un esfuerzo, pues imaginaros este año con el tema de la incertidumbre de, primero, de saber si se van a celebrar o no y después de cómo se pueden hacer. Bueno, yo creo que a lo largo de, de esta presentación, tanto Marta como Santi nos explicarán o nos hablarán un poquito del contenido y nos profundizarán. Yo la verdad que no me voy a extender mucho más en lo que es la presentación. Yo, como siempre digo, lo que quiero es agradecer a todas las entidades, a todas las instituciones eh, que colaboran en que estas jornadas se puedan desarrollar. Agradecer tanto a la Fundación Caja Navarra, a la Fundación Fuentes Dutor, a la UNED, a Vicus, como no, a todos los colectivos que hacen posible estas, estas jornadas. Yo creo que la Semana Romana mmm, representa lo que es vertebrar a todas las, las asociaciones, todos las, los colectivos que, que tenemos en nuestra ciudad, que ya de por sí son amplios. Yo creo que, que Cascante, para ser una ciudad de en torno a 4.000 habitantes, tenemos una variedad bastante importante de los mismos. Y como digo, eso es lo que se pretende o se ha pretendido a lo largo de estas 15 ediciones ...verdad, que conforma la Semana Romana, intentar que participe el mayor número posible de colectivos, la sociedad como tal y que nos bueno, sintamos identificados con lo que es la Semana Romana todo lo que somos los cascantinos y cascantinas por tanto yo no tengo nada más que decir de nuevo daos la bienvenida daos las gracias sé sí que es una tarde bastante complicada por, por, por las condiciones climatológicas y bueno pues nada pues un poco voy a dar voy a ceder la palabra a Santiago Rueda que nos comentará algo más muchísimas gracias Bueno, en primer lugar, eh, dar las gracias en este caso a la consejera de Cultura y Deporte, a Rebeca Esnaola, por estar aquí hoy, eh, por venir a apoyar institucionalmente desde el Gobierno de Navarra a la Semana Romana de Cascante, porque creemos que es importante no solo para la localidad ni para la comarca, sino para toda la comunidad floral de Navarra, eh, el hecho de que la Semana Romana eh, tenga un impacto ya a ese nivel. Eh, por otro lado, eh, es honesto para nuestra asociación el reconocer, como ha hecho Alberto hace un momento, pues en primer lugar a la Administración local también y a todos los entes, empezando por la Fundación Fuentes de Utor, siguiendo por la Fundación Caja de Navarra, así como eh, pues todos los colectivos que hacen posible que, que esta Semana Romana eh, tenga, tenga lugar. Eh, la verdad es que son, son muchos los colectivos. Y también quisiera decir que que esta semana romana es muy especial, todos por razones obvias, pero sí que me veo en la obligación de tener que poner en valor eh a todas aquellas personas que desde que surgieron, digamos que los inconvenientes, pues apostaron por la celebración de la Semana Romana de Cascante. Eh hemos vivido momentos muy duros, muy difíciles no solo la asociación, sino la, toda la ciudadanía, empezando por la local, la navarra, la española, la europea y el mundo en general. Y lo que tenemos lo que teníamos claro desde la organización es que eh, caben dos, dos opciones. Una es eh, quedarnos quietos y escondernos y otra intentar, intentar afrontar las, las situaciones. ¿no? Y, y esa es nuestra, nuestra apuesta y eso es por el, el motivo por el que hoy... Eh, vamos a inaugurar la Semana Romana de Cascante. Y creo que eh, en esa apuesta eh, contamos aquí ahora mismo eh, con dos personas eh, que son un representante del Gobierno de Navarra, un representante, el máximo representante de la administración local y por supuesto, aunque no está aquí presente, eh, el, el director de la Universidad de Educación a Distancia, que en todo momento nos ha transmitido eh, su apoyo. Y, y también he de decir que en marzo, que es cuando sucedió todo lo que nos está aconteciendo, pues eh, la primera reunión que mantuvimos, la apuesta fue vamos a intentar celebrar la Semana Romana de Cascante. Eh, sí que es cierto que, que desde las, las personas que conforman la coordinación, pues hemos tenido momentos de todo tipo. ¿eh? Eh, no voy a decir que ha habido momentos muy tristes, pero sí ha habido momentos de, de muchas dudas. Y de hecho la Semana Romana pues eh, se ha ido planificando sobre la marcha, es decir, ad, buscando adaptarnos a las circunstancias conforme iban sucediendo. Eh, en este caso pues el, el estar hoy aquí hace, eh, se hace posible pues por, por esas circunstancias. En marzo, eh, tal y como estaban las condiciones, nadie pensaría ...en juntar hoy en el Centro Cultural Avenida a las personas que estamos aquí, que estaremos unos 40 personas... ...no he contado, pero más o menos. Eh, en cualquier caso, eh, es una apuesta. Y como digo, es una apuesta que no empieza hoy, sino que es que eh, tenemos una responsabilidad, es nuestra decimoquinta edición. Eh, concretamente, en la tercera edición es cuando se incorpora a la Universidad de Educación a Distancia... eh, es cuando Javier Andreu se, se une a, 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 nuestro, a nuestro equipo y la verdad es que eh, me gusta a veces echar la mirada atrás pues porque concretamente fue en la tercera semana romana de Cascante cuando la UNED entra y casualmente pues el título es muy parecido al de, al de hoy, a la de esta semana romana. En aquel entonces la, el título de, de la semana romana era Territorio, Economía y Producción en Roma. Y este año, en nuestra búsqueda de que año tras año buscábamos un poco los títulos que fueran en relación con un tema de actualidad y antes de que llegara, porque nosotros pensad que en octubre-noviembre es cuando habíamos determinado el tema de la semana romana. Y el tema de la semana romana era, como era un número redondo, decimoquinta, pues queríamos un poco recordar esa tercera edición. Y el planteamiento era Poblamiento, Economía y producción en los ámbitos rurales. Ahora se nos ha olvidado lo que estaba de moda hace cinco o seis meses, pero estábamos hablando del fenómeno de rural. ¿Qué está pasando con la situación rural? Pues eso era un poco el, lo que nosotros habíamos planteado y lo hemos mantenido. Es decir, que vamos a plantear en esta decimoquinta edición pues una un tema muy parecido, pero desde otro punto de vista. Si en aquel entonces lo veíamos desde Roma, ahora lo vamos a ver desde el mundo rural. Claro, eh, cuando he echado la vista atrás y veo la tercera edición, pues me viene una sonrisa, digamos que maquiavélica, porque en aquel entonces los ponentes fueron María Jesús Pérez, que hoy pues, fue decana de la UNED. Y hoy creo, si Javier Andreu, que este que anda por ahí no lo veo, pero creo que está jubilada o casi jubilada. Eh, don Francisco Beltrán, hoy es coordinador co-coordinador de esta Semana Romana y una, un hombre que siempre ha estado apoyándonos. Mari Carmen Santapau, Yolanda Peña, Pablo Oscariz, Antonio Aguilera, gente que ahora mismo pues están consolidados en el mundo de la, de la arqueología. Eh, claro, eh, son niños, pero es que este año. Eh, vamos a tener ponentes pues desde Gerona, Barcelona, La Rioja, Canarias, y además nos habíamos planteado ya el primer pequeño salto haciendo un pequeño guiño y traer ya gente de, en este caso, de, de Portugal, de Lisboa. Es decir, intentando ya dar otro pequeño salto hacia la internacionalización de la Semana Romana de Cascante. En cualquier caso, eh, sí que decir que, como he planteado al principio, que hemos apostó por la Semana Romana y los formatos han cambiado. Nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias. Empezamos hoy, damos el pistoletazo de salida a la Semana Romana, pero lo que nos hemos planteado es hacer no una Semana Romana, sino un verano romano. Hace poco entraba el verano, el día 21 de junio, la madrugada del 21 de junio he comenzaba el verano, y en septiembre, los, el 11 y 12, eh, casi el último fin de semana del verano, eh, tendremos las conferencias. Y, se da, y echaremos el, el telón a finales de septiembre con el cierre de todo el verano romano. ¿Y por qué todo el verano? Pues sencillamente porque igual que no se lo está pasando por la situación en la que estamos viviendo, pues tenemos que, no podemos concentrar actos, tenemos que ir eh, según las circunstancias y en ese sentido eh, voy a ceder la palabra a Marta para que os vaya explicando cómo se va a desarrollar este verano romano. Eh, lo que sí os puedo decir es que mm, hay muchas sorpresas, va vamos a generar o queremos generar tensión y una buena tensión en el sentido de que vamos a intentar ir desarrollando actos. Este es el primero, pero junto a este acto van a ir cayendo a lo largo del verano diferentes actos. No sabemos si podrán ser presenciales, esa es nuestra intención pero en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos veremos cómo se van a ir desarrollando y eso va a generar que tengamos impactos constantes, vamos a tener que informar de forma constante y vais a tener que estar atentos a lo que se va a ir desarrollando a lo largo del verano. Y ya sin más, pues cedo la palabra a Marta Gómara para que os informe de más aspectos. Pues, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a a todas las personas que estáis en la sala, pero también a las que nos están viendo en sus casas a través de, de, eh, bueno, de, de las plataformas online, las que nos están viendo en directo y las que nos verán en diferido. Esto es lo bueno de la tecnología, ¿no? algo que que estamos que ya el año pasado pusimos en, en práctica, funcionó fenomenal, de hecho triplicamos el número de matrículas, este año con más razón lo hemos lo hemos mantenido y también gracias a la experiencia del año pasado yo creo que estamos hoy aquí no a la experiencia del año pasado y de los 14 años anteriores eh, bueno quiero la voy a personalizar un poco las gracias porque como Santi ha dicho eh, por supuesto gracias al ayuntamiento al gobierno de Navarra y a todas las instituciones que nos que nos apoyan pero yo quiero dar las gracias a los de siempre, que ya sabéis quiénes sois, que sois el, el motor de, de esto, siempre os lo digo, siempre se me pone el nudo en la garganta porque es verdad. Pero este año quiero agradecer especialmente a la gente, a las empresas, que han hecho posible que hoy estemos aquí. Cuando en marzo decidimos vamos adelante, eh, cómo vamos a pensar online, y luego si puede ser presencial, será genial. Llamamos a nuestra gente, pues llamamos a las empresas locales, a las empresas próximas con las que ya llevamos colaborando un tiempo, y que sin pedir nada, y lo digo porque es así, sin pedir nada, se han puesto a trabajar. Me estoy refiriendo a Enfoque Producciones, que hoy está haciendo además la producción de, de, de este evento, a Intrepid, que ha hecho la página web, Acción Sí, eh, que está ahí Carolina. Bueno, y yo misma, y a, Noe Nas, nuestra a Noelia Zagra, nuestra ilustradora y diseñadora gráfica. Quiero decirlo públicamente porque es verdad que desde el minuto uno dijeron, sí, vamos, y ya veremos si luego se puede bien y si no, pues la Semana Romana sale adelante. Entonces, quiero agradecérselo muchísimo, porque si no, desde luego todo lo que vamos a ver a partir de ahora iba a ser muy difícil. Como ha dicho Santi, eh, Vamos a, un segundo, eh, vamos a tener una plataforma, bueno, tenemos, hemos creado una plataforma virtual que, que va a ser eh, donde se va a desarrollar, a que, donde pase lo que pase, va a, ser la, va a estar la actividad. Luego, si las circunstancias son buenas como hoy, a pesar de las tormentas, Estaremos, haremos actividades presenciales, pero queríamos presentar esta, esta página web en la que eh, vamos a tener todas las actividades. se van a ir. no está completa. ya lo digo. no está completa. a lo largo del año tenemos un verano romano que, por cierto, es el hashtag de, para las redes sociales. entonces, animo a que todo el mundo lo, lo ponga. Las lo que vayamos haciendo con ese hashtag en esta página web se, bueno, está explicado el, un poco el proyecto, es una página muy clara, muy sencilla, se puede ver en tablets, en ordenador, en móviles, está pensada para, para que todo el mundo pueda entenderla. Bueno, pues la página tiene la imagen de este año de la Semana Romana y eh, bueno, si alguien quiere profundizar un poco más, los que no conocen tanto el proyecto, porque claro, lo bueno de estar en el mundo virtual es que cualquiera tiene acceso a esta información, lo cual también es un paso muy importante para, para el proyecto. Bueno, hay una serie de artículos que hemos escrito en diferentes publicaciones científicas y revistas especializadas, por si alguien quiere aprender un poco más de nuestro, de nuestro proyecto. Y luego, lo que sí recoge la, 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 esta, esta, esta web son los cuatro pilares fundamentales de la Semana Romana que desde el minuto uno, desde aquel año 2006, que fue la primera edición, ha tenido, que son la exposición que es lo que provocó aquella primera semana, donde exponemos el trabajo de la investigación arqueológica que realizamos durante el año. Claro, todos los años la exposición era presencial, este año tiene que ser virtual, esta sí que no va a haber opción, va a ser virtual. Para ello hemos creado cuatro vídeos en los que vamos a conocer el territorio, la economía y la producción del Cascantum, de los siglos 1 al 3 después de Cristo, de ese cascándum que todos los cascandinos y cascandinas conocemos desde que nacemos, por decirlo, bueno, yo creo que desde que nacemos y nos lo cuentan, ¿no? que, que fuimos una una, kivitas, una una ciudad. Bueno, hay cuatro vídeos, luego les pongo uno, pero tendrán que entrar en la web. Esto es el inicio de la exposición, porque a lo largo del verano iremos generando pequeños vídeos complementarios. En los que iremos mostrando diferentes materiales arqueológicos de, de, recuperados y estudiados en las, de las excavaciones que hemos tenido eh, en, estos, en estos 15 años. Las conferencias hoy son una realidad y además son presenciales. Tenemos bueno, una sección donde aparecemos todos los ponentes que vamos a participar con los diferentes títulos de conferencias y el link para inscribirnos en, en, en la página web de UNED. La recreación histórica, el teatro, eh, lógicamente este año era imposible o no sabíamos si, como un teatro no se monta en una semana, decidimos que tenía que ser un teatro a modo película, o sea, un teatro grabado eh, durante meses. 35 personas, eh, 35 cascandinos y cascantinas de los 5 a los 70 años, más o menos, han estado ensayando online para poder hacer este montaje, que ya está grabado y que, bueno, tendremos que esperar esto como en cines próximamente, en los mejores cines. Veremos, todavía no está. Podéis entrar y ver lo que, lo que hemos contado, pero no está. No esperéis encontrar la, la película, el teatro, porque, bueno, veremos. Será una de las sorpresas de este verano. Los talleres didácticos son pieza fundamental desde el principio, principísimo. El trabajo con, con, lo, con los niños y las niñas nos parece que es fundamental. Es fundamental que conozcan el patrimonio, su patrimonio, el patrimonio de todos y de todas desde que son muy pequeñitos. Llevamos 15 años trabajando con la Escuela Infantil Coloretes con el Colegio Santa Vicenta María, se han ido sumando otros colegios del entorno y no lo queríamos perder. Claro, los talleres eran en junio, este año era imposible, imposible por todo, pero no pasa nada, los vamos a hacer, serán en septiembre. En septiembre hemos hablado con los colegios, con el Colegio de Cascante eh, y eh, vamos a entrar en contacto con, coles, con otros colegios, vamos a hacer los talleres de tal forma que sea la circunstancia en la que estemos, puedan realizarlos. Es decir, va a haber un formato virtual en el que los docentes van a poder desarrollar el taller en, en el aula o si los niños y las niñas, si el alumnado está en clase, o sea, en casa, confinado, que esperemos que no. Pero van a estar preparados para que se hagan como sea, o sea, que puedan hacerse en, estando en la circunstancia en la que estemos. Si las circunstancias son estupendas y buenísimas podremos ir el equipo de Semana Romana de Cascante o bien entrar virtualmente. Pero van a estar todas las posibilidades porque nos parece que es imprescindible continuar con ese trabajo y además va a estar apoyado en, nuestra, en la publicación que ya creamos en el año 2017 de apoyo a, al profesorado, eh, que es en materiales didácticos arqueológicos. Tenemos también un blog nuevo en el que iremos actualizando continuamente, que iremos contando todo lo que vaya pasando y todas las cosas que vayan a ser de forma virtual. Pero luego tenemos, el otro día decía Santi, en la, bueno, el otro día no, ayer, en la rueda de prensa, que tenemos una improvisación programada. Y es así, tenemos un programa que iremos lanzando conforme vayan pasando las semanas y viendo un poco... Qué es lo que tenemos. Les, les puedo anunciar que va a haber alguna presentación de libros, va a haber salidas a visitar eh, yacimientos del entorno y de otras localidades navarras. Bueno, iremos bueno, iremos viendo. Ay, como decía Santi, hay que estar atento a las redes sociales, hay que estar atento a la página web, porque el verano romano acaba de empezar hoy. Voy a poner un solo uno de los vídeos de la exposición, que ha sido un trabajo eh, fantástico. La verdad es que eh, ha sido difícil. No voy a decir que no, porque claro, una, una exposición presencial es bueno ya es complicada de, de montar. Pues, bueno Pero lo hemos, yo creo que lo hemos conseguido. Se admiten críticas, por supuesto, eh, porque todo es mejorable. Voy a poner solo un vídeo de tres minutos y pico y luego ya en sus casas. En la calle, en el móvil, en la tablet o en el ordenador podrán, podrán verlas. Como digo, la exposición tiene el mismo tema que la Semana Romana, que es el territorio, la economía y producción, en este caso de Cascanto. Vamos a ver el último vídeo, que es «Otras producciones». La agricultura fue la principal fuente de riqueza de Cascantum y, al parecer, el vino, su producto más importante. Pero también sabemos por los restos que encontramos en las excavaciones que la ganadería fue otro de sus grandes recursos económicos. La margen derecha del Ebro Medio tiene poca piedra para la construcción y la extensión de las canteras de arenisca localizadas en Cascante nos hace pensar que su explotación fue un importante recurso económico al menos durante los siglos i y ii después de Cristo. conocemos desde hace ya unas décadas que en nuestra vecina turiaso tarazona existieron alfares en los que se producía cerámica engobada una cerámica muy característica de esta zona de hispania hoy podemos decir que cascantum también tuvo al menos un alfar en el que se producía este tipo de cerámica se localiza en el yacimiento de San Gregorio, en Rivaforada. A las actividades ganaderas, de cantería y construcción y alfareras, debemos añadir una más, que a pesar de que no parece tener una gran incidencia en la economía de Cascantú, debió ser muy importante en las familias. Esta actividad es el tejido y la confección de prendas de vestir. Si cerráramos así, quizá os preguntaseis si en Cascantú no hubo mercados en los que poder comprar productos de otros lugares. Por esta razón, no terminamos aquí. A lo largo del verano, debéis prestar atención, porque iremos subiendo pequeños vídeos con piezas arqueológicas clave, que nos ayudarán a entender mejor cómo era la economía del cascantum de los siglos I al III después de Cristo. pueden verlo las veces que quieran en, en la web y los otros y bueno eh, lo que he dicho eh, muchas gracias a todos y todas los que habéis hecho posible que hoy estemos aquí y sobre todo a los que mmm, participáis también como, como público porque esto sin desde luego sin público no tiene no tiene mucho sentido tampoco y bueno eh, Santi no sea Sí. Yo ya. Siguiendo, como os he explicado al principio, eh, ya veis que va a haber tensión a lo largo del verano y lo que queremos es que esa tensión pues vaya sacando lo mejor de nosotros y vayamos desahogándonos de todo lo que hemos estado viviendo en estos meses de atrás. Y ya sin, sin más preámbulos, y como esto es un acto de inauguración, entiendo que a la máxima autoridad que no. hay ahora mismo aquí, no es... De, que es el Gobierno de Navarra. Sí, perdón. Eh, tenemos ah, un, perdón, el vídeo es verdad. Tenemos un vídeo de, de, de Luis, de Luis, Mar, de Luis Fernández, el director de la de la Universidad de Educación a Distancia de Tudela. Hola, buenas tardes. Eh, he querido grabar este vídeo porque desgraciadamente no voy a poder estar presencialmente, aunque sí en, en, era mi deseo, en la inauguración de la decimoquinta Semana Romana de, de Cascante, con la que llevamos. Eh, unos cuantos años ya colaborando desde la UNED. Eh, es, quiero agradecer su presencia aquí de la Consejera de Cultura, eh, además del propio alcalde de, de Cascante y de nuestros compañeros de, de Vicus, de Santiago y, y Marta. Y quiero especialmente agradecerles el trabajo de, durante este, este tiempo. Sé que este año ha sido, ellos querían hacer una jornada muy especial, eh, son 15 años y querían hacer algo muy especial, y ha sido muy especial, va a ser muy especial, va a ser muy especial, no en la línea que ellos querían, aunque todos hubiéramos deseado, sino en, la, eh, en una línea que tiene que ver con la crisis sanitaria. ¿no? Ahora sí, hubiera sido fácil haber anulado este año la semana, pero ellos, han, ellos y su compromiso con la cultura eh, han hecho que se haya dado un formato diferente que vaya a ser un verano romano de Cascante, eh, no solamente una semana, sino vaya a ser un, un verano y hayan pasado en much, muchas cosas a un formato virtual, las exposiciones, etcétera. Pero ahí está. Entonces, eh, simplemente espero que dentro de unos años esto siga y nos acordemos de que en el año 20 lo tuvimos que hacer casi virtual o con muchos, muchas más actividades de forma virtual. Eh, y sea una mera una mera anécdota, nada más de verdad eh, espero que la primera lección de Javier Andreu, también profesor de, de la UNED, les satisfaga y el resto del curso y el resto del verano y gracias a todos, también a la Fundación Caja Navarra eh, por el su apoyo económico, al Ayuntamiento de Cascante, a la Fundación Vicus y a todas las empresas que han, que están participando o que van a participar Bueno, espero que Luis sepa perdonarme ese lapsus. <laughs> en cualquier caso, eh, como veis, eh, lo que comenta Luis, lo que comenta Marta, también sí, Javier Andreu, que anda por ahí, pues hemos vivido momentos, digamos, que muy, to muy tortuosos. Pero sí que tengo que agradecer a, también a toda la Junta Directiva de Vicus y, por supuesto, a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí, pues... Pues que, que gracias por poder empezar y tendremos que continuar trabajando a lo largo de todo el verano. Yo eh, sí que quiero hacer un comentario también, y es que eh, gracias a todo esto eh, surgió un, una, un laboratorio del, del consorcio Eder en la Casa de Arreglo en Tudela y presentamos todo lo, toda nuestra vivencia de, de todo esto de cambio. Y nuestro proyecto pues, fue seleccionado en ese laboratorio para, ir, para continuar estudiándolo. Es decir, que de alguna manera eh, también estamos siendo pioneros en este, en este aspecto de, de desarrollo, buscando pues, nuevos espacios para el desarrollo de la cultura, que era un poco lo que estábamos planteando a raíz de todo lo que hemos vivido. Y ya, sin, sin más, eh, voy a ceder la palabra a Rebeca Esnaola para que nos inaugure el acto y nos de, diga unas cuantas palabras. Pues muchas gracias, Santiago, y muchas gracias también a Alberto Año, alcalde, alcalde de Cascante, y a Marta Gómara, directora de la Semana Romana de Cascante, al resto de autoridades, amigos, amigas, pues por invitarme a participar en, en este acto. Creo que lo primero que toca es felicitar, y felicitar por muchas razones. En primer lugar, desde luego, pues por celebrar una decimoquinta edición. 15 años es indicativo de trayectoria consolidada, de compromiso con el proyecto y de compromiso con el patrimonio cultural y arqueológico que habla de los orígenes de Cascante y de sus gentes. Esto además ya fue reconocido el año pasado cuando la Asociación Vicus de Amigos de Cascante recibió una mención especial en la edición de los premios Sísifo a la investigación, defensa y promoción del patrimonio arqueológico. Pero sobre todo, además, quiero felicitar por tomar la decisión de que también en este año 2020 y en estas circunstancias especiales que estamos viviendo es necesario más que nunca celebrar la Semana Romana de Cascante. Decía Santiago que habían sido bueno, semanas complicadas, de incertidumbre y es fácil ponerse en su lugar, pero creo que el interés de poner en valor y redescubrir Cascantum se ha impuesto a la incertidumbre. Y me alegra estar hoy aquí en esta presentación de esta nueva edición, con un programa virtual y digital en su mayor parte, pero preparado también para recuperar lo presencial en cuanto sea posible. Será la edición de, prepara, de aprender por videoconferencias, con proyectos audiovisuales, telemáticos, todo lo que ha ido describiendo Marta, pero con la calidad y el cuidado que siempre ha caracterizado a la Semana Romana de Cascante. Y además pensando que todas estas nuevas herramientas de trabajo, de formación o colaborativas, yo creo que son muy interesantes para continuar y ahondar en las labores de difusión científica y pedagógica del patrimonio arqueológico. La edición de este año lleva por título Poblamiento, economía y producción en los territorios y ámbitos rurales de las ciudades romanas. De nuevo se pone sobre la mesa en esta semana temas que pueden parecer que pudieran parecer actuales, pero que ya hace dos mil años también podían darse. Porque es cierto que en los últimos años, en los últimos tiempos, hemos oído mucho hablar de la despoblación en el mundo rural, de lo que se ha denominado como el territorio vaciado, y quizá podamos encontrar ciertos paralelismos también de estas cuestiones en tiempos romanos. A través del programa de conferencias con expertos e investigadores de primer nivel de las principales universidades españolas, de una exposición virtual e incluso de una puesta en escena teatral online. Pues yo creo que se va a poder reflexionar sobre un problema que preocupa ahora y sobre el que será interesante ver cuáles son los símiles de hace dos mil años a cuestiones como el movimiento de la población del campo a las ciudades, el desarrollo laboral o las oportunidades que ofrecía el mundo rural. Siempre, además, es la puesta en valor de los elementos más significativos del patrimonio arqueológico local y comarcal. Además, creo que la Semana Romana de Cascante hay que entenderla también dentro de una estrategia más amplia de conocimiento y difusión del patrimonio arqueológico de Cascantum, porque Cascantum fue una de las principales ciudades del ámbito vascón que alcanzó su condición de municipio romano en época muy temprana, a comienzos del siglo I después de Cristo, época incluso en la que llegó a acuñar moneda propia bajo el mandato de Tiberio, pero creo que de esto sabe cualquiera de esta mesa más que yo. ¿no? También el proyecto de las Rutas Cuadrarias es buena muestra de ello, centrado en el paisaje y en la explotación de canteras de época romana, y sin perder de vista tampoco la potencialidad que supone la calzada romana del Ebro en la que poder implicar otras localidades vecinas. Así que antes de terminar, solo quiero reiterar las palabras con las que empezaba esta intervención, que era la felicitación por todo lo que hacéis año tras año en beneficio del patrimonio arqueológico de Cascante y de la Ribera de Navarra por la difusión y las oportunidades de aprendizaje y de disfrute del patrimonio que brindáis a vuestros vecinos y vecinas y también a los visitantes, y por la implicación general de todos y todas con este proyecto que habéis hecho vuestro y en el que dedicáis esfuerzos y cariño. Un gran trabajo que además cuenta con el respaldo de instituciones nav navarras, que es señal de buen hacer y de complicidades entre distintos organismos. Así que espero que esta decimoquinta edición sea todo un éxito que el compromiso que habéis demostrado y el empuje ¿no? de seguir a pesar de las dificultades para que esto saliera adelante se vea recompensado. Y de corazón espero que todo vaya muy bien y que esta edición, con sus peculiaridades, sirva para apreciar aún más lo que de desde Cascante se hace. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues ya... Ya queda inaugurada la Semana Romana y ahora ya creo que hay que preparar la mesa para que el primer ponente, don Javier Andreu, nos dé la la lección inaugural. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias Marta por la amable presentación. Gracias también a la señora consejera, el señor alcalde y a los amigos de la asociación Vicus por el apoyo que brindan a la promoción de los estudios clásicos y del mundo. Romano en este caso en la ribera de Navarra en este municipio que lo fue eh, de época de Augusto el municipio de Cascante realmente bueno pues es un honor eh, que no porque sea reiterado deja de serlo eh, dictar esta conferencia inaugural esta conferencia pórtico va a ser un pórtico muy largo porque como ha quedado claro eh, va a prolongarse durante todo el verano de esta decimoquinta Semana Romana de Cascante. ¿no? Y precisamente las circunstancias que hemos vivido en los últimos meses y el hecho de que en algún momento pasase por nuestra cabeza el temor a no poder celebrar esta conferencia y las que seguirán en septiembre en el formato que nos gusta, que es el del face-to-face face y el del contacto eh, personal y convivial que también genera ciencia y genera conocimiento, pues bueno, añade... Si cabe más ilusión a esta conferencia eh, inaugural. Creo que es bueno que nos debería cambiarla. ver, vale. Creo que es bueno que nos hagamos cargo también de la situación que estamos viviendo, ¿no? Quizá es un poco exagerado decir que en estos meses estamos haciendo historia, obviamente. La pandemia que estamos padeciendo se estudiará en los libros de historia, pero sí que nos ha servido a muchos de los que nos dedicamos a los estudios sobre la Antigüedad a tener un poco más de empatía histórica respecto de acontecimientos que habíamos estudiado en el marco de la historia del mundo clásico, pero que quizá, bueno, pues estudiábamos sin hacernos cargo realmente de lo que eh, supusieron, ¿no? El mundo antiguo eh, sufrió al menos tres grandes pandemias globales coincidiendo además con tres personajes y tres acontecimientos o momentos históricos fundamentales en la historia del mundo antiguo, la gran peste de Atenas entre el 430 y el 429 antes de Cristo contada con detalle por Tucídides y que le costó de hecho la vida a Pericles y la derrota a la ciudad de Atenas en la guerra contra Esparta, la llamada, alguna vez hemos hablado de ella en esta misma mesa, peste antonina, de eh, la segunda mitad del siglo II después de Cristo, parece que comenzó a partir del 180, se llevó por delante la vida, por ejemplo, del emperador marco aurelio y sumió a roma en una profunda transformación con bastantes rebrotes que duraron décadas. esperemos que esto, obviamente, no se repita porque no es nada eh, deseable y que precisamente es en el contexto de la eh, pandemia antonina que emerge la figura del médico galeno que es el primero que la diagnostica y que también, bueno, pues todos conocemos como uno de los grandes Médicos de la antigüedad. Esta peste antonina debió ser terrible. Las fuentes de la época, eh, cierto que quizá con exageraciones, dicen que murió en ella la mayor parte de la humanidad, Maxima Pars Hominum, dice el texto de la Historia Augusta. Y ya en el siglo VI hubo una tercera pandemia en época de Justiniano, eh, y además, bueno, pues con las Características de las anteriores, un origen oriental, una transmisión muy rápida y unas consecuencias políticas, económicas y sociales desde el punto de vista del liderazgo político de Atenas o de las inversiones estatales que tuvo que hacer Marco Aurelio o más tarde Justiniano, que nos permiten entender también la situación eh, a la que vamos a tener, estamos ya de hecho haciendo frente en estos años. Yo he dejado algunas reflexiones sobre esas pandemias del mundo antiguo en mi blog. Tienen ahí la entrada con una etiqueta en el blog, que todas las etiquetas son nombres latinos, pero esta se llama COVID-19, como no podía ser de otra manera. Pero tienen también en YouTube un sensacional vídeo del profesor Arce, tudelano de origen, aunque luego hizo la mayor parte de su carrera académica en Madrid, en Roma y ahora en la universidad de Lille en, en Francia, que eh, dictó una conferencia por el decimoquinto aniversario de la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, que él dirigió algunos años y la dictó confinado desde Lille y que, bueno, pues se pueden encontrar en el canal de YouTube de la Escuela Española, que precisamente se titula eh, Epidemias en la Antigüedad y que analiza en apenas 30 minutos con todo detalle esas tres epidemias de las que he hablado Anteriormente. En ese contexto histórico, en el que, como decía antes, es evidente que estamos haciendo historia y sufriendo también la historia, en esta decimoquinta Semana Romana, como ha explicado muy bien Santi en la presentación y también ha recordado Marta, queríamos volver la vista a los inicios de estas ediciones conjuntas Vicus Uned de Tudela de la Semana Romana para poner el foco. Eh, prestar atención a la economía de los espacios rurales. Bueno, yo siento empezar con una decepción. Yo no voy a hablar estrictamente de economía de los espacios rurales, porque ponentes habrá que hayan trabajado sobre la economía de Lager con mucha más intensidad que yo, que me he dedicado fundamentalmente a la vida cívica y a la perspectiva institucional y también material de esa vida. Urbana, sino que me centraré en las ciudades en tanto que cabeceras de esos territorios rurales, siempre teniendo en cuenta que en el mundo antiguo, en el mundo romano, la señora consejera lo ha dicho muy bien al principio, eh, las sociedades eran fundamentalmente rurales, como cualquier sociedad preindustrial, y la ciudad fue sencillamente un invento que desde el punto de vista institucional Maduró con el mundo griego y explosionó de manera muy nítida en la península ibérica con el mundo romano, pero sin perder de vista la interacción con el territorio. Algo a lo que me referiré en la primera parte de la charla para después centrarme en un perfil concreto de ciudad eh, hispanorromana sobre el que estamos trabajando eh, en varios proyectos financiados por el. Ministerio y por otras instituciones desde la Universidad de Navarra, que es ese perfil de los denominados Parva Opida, esas pequeñas ciudades que caracterizaré en la parte central de mi intervención. Como decía, en la antigüedad, en realidad, ciudad y territorio, ciudad, área urbana y área rural, configuraban un todo absolutamente unitario eso arranca prácticamente desde el próximo oriente pero no nos vamos a retrotraer a esa situación en la que en realidad aparecen las primeras ciudades estado para articular la explotación del regadío eh, agrícola pero de manera especial en el mundo griego ¿no? esa oposición entre loicos y las comai entre el palacio y las pequeñas aldeas productivas que lo rodean entre la polis y la jora, la ciudad-estado y el territorio que presta la materia prima a esa ciudad-estado, y entrando ya en el mundo romano, entre la quivitas, la realidad institucional de la ciudad, y el territorium, el espacio administrado por la quivitas y que da sentido económico, si habláramos no en términos institucionales. Y sí, en términos materiales, esa distinción entre el Urbs, la ciudad con su urbanismo y con su realidad material, y el Ager, donde viven en una serie de pagi, esos paganos, ¿no? esos personajes ajenos a la vida urbana, pero que cuando las ciudades florecen, obviamente, se sienten atraídos también por el modelo que Roma, además, difundió probablemente con bastante más intensidad que otras civilizaciones del mundo antiguo que es el modelo de la vida urbana. no en vano el término urbs ha dado lugar al término urbanitas y la urbanitas en el mundo romano es la urbanidad pero no en el sentido del que vive en la ciudad o el que es bien educado sino el que participa de las instituciones y de las costumbres civilizadas civitas y kibis también están relacionados de la ciudad. ¿no? El esquema urbano fue el esquema que articuló el eh, modo de producción económica de la sociedad romana, como hemos visto que había sido así desde al menos la segunda mitad del cuarto milenio antes de Cristo en el próximo Oriente. La ciudad por un lado, el territorio por otro lado, un territorio salpicado. Fundamentalmente de dos grandes unidades de poblamiento, los Viki, una especie de aldeas donde vive gente muy alejada del eh, centro urbano. Normalmente suelen corresponder a espacios que habían sido aldeas importantes en época prerromana, jerarquizando un determinado territorio y que luego son engrosadas. O englobadas, mejor dicho, en, en el modelo de ciudad que Roma extiende y que siguen teniendo población. Y, por supuesto, tienen ahí una excelente recreación en esos excelentes también mosaicos del Museo del Bardo en Túnez. Las vilas, esas unidades mínimas de explotación del territorio rural que empiezan como eso, como pequeños caseríos para la puesta. En explotación de los recursos económicos, fundamentalmente agrícolas, cinegéticos y otros, que brinda el territorio, pero que precisamente con la crisis urbana acabarán convirtiéndose casi en fortalezas, con un aspecto semejante al que tiene esa que aparece esquematizada en este mosaico y que llevarán al poeta de Burdeos, Ausonio, a bautizarlas como las auténticas urbes in rure, ¿no? las nuevas ciudades en el campo en las que, en cierta medida, la élite que antes había sacado adelante la vida urbana acaba por refugiarse a partir del siglo III, siempre con grandes desigualdades. Este no es un fenómeno general en Occidente, aunque sí bastante atestiguado, y con un éxodo de vuelta al campo bastante creciente a medida que nos adentramos en los siglos de la eh, tardo antigüedad. Aunque el territorio lo entendamos como un espacio fundamentalmente encaminado a la producción agrícola, si entendemos que la ciudad hace de centro, todo lo que hay desde la periferia inmediata de la ciudad hasta donde terminan los límites del territorio jurídicamente administrado por la ciudad permite que entren ahí actividades productivas, quizá más industriales o más artesanales, que no necesariamente tienen por qué utilizar como materia prima los productos agrícolas. Ahí tienen en esos mosaicos de la villa de San Román en Gal, en la Galia Narbonense, dos escenas propias de la vida rural de época romana. Una les suena porque tienen aquí en Cascante un eh, extraordinario espacio de producción de aceite o de vino con sus distintos lacus para el pisado de la uva o de la aceituna y para la recogida del de mosto o del aceite en los dolia, pero también en el territorio rural podía haber pequeñas actividades artesanales, industriales, que por el... Elemento que utilizaban en la transformación de las materias primas podían poner en peligro la seguridad urbana. Por ejemplo, todo lo que implica el trabajo con el fuego, panaderías, herrerías, industrias en definitiva de relativa transformación, si tienen una envergadura notable, están separadas de las ciudades, porque no olvidemos que el gran componente material de las ciudades, al margen de la facies pública, que podía ser monumental, son viviendas de madera fácilmente consumibles por el fuego, que es un elemento que hay que evitar y que aislar, de ahí que se extrayeran, se sacaran al exterior eh, los eh, talleres de carácter artesanal. Y eso además a iniciativa de las propias instituciones cívicas, de los propios consejos locales, ayuntamientos que rigen las comunidades urbanas de estatuto municipal, privilegiado, colonial, en época romana. Un paradigma de esa ordenación territorial que la ciudad y su periferia fue configurando lo hemos testado en estos eh, años de trabajo en el vecino Yacimiento de los Bañales, aunque esté ya en tierras... Aragonesas, pero sería perfectamente replicable a cualquiera de las ciudades romanas del ámbito vascónico, aunque Los Bañales también pertenecía a ese ámbito vascónico y el mapa, de hecho, en el vídeo que ha puesto Marta, que realmente es excelente, en cierta medida permite pensar en cómo la vía, por un lado, esta es la vía que va de Casar Augusta a Pompeyo, por Cascante pasaba, como saben, otra vía diferente y la ciudad actúan como elementos de atracción de distintas unidades de poblamiento. Las más alejadas del centro urbano suelen ser los Viki, esas aldeas periféricas donde viven los Vikani, los aldeanos o los Pagani, los que viven en un pagus que parece que tiene más entidad jurídica que realmente material, como sabemos. ...por el pagus galorum documentado en el bronce de Agón, en las vegas fértiles de los ríos, en este caso del río Rigel y del río Arba de Luesia, las vilae, esas unidades de explotación perfectamente separadas para controlar un radio, un hinterland de unos cuatro kilómetros y medio, cinco kilómetros y que haya otra vila, de hecho debieron ser... Propiedades que tuvieron un gran papel en la articulación del paisaje, no en vano en el Bronce de Agón, creo recordar que se cita la propiedad de un personaje, no recuerdo ya el nombre como hito de delimitación del paisaje rural, porque solían ser vila y que además se perpetuaban en manos de distintas familias durante bastantes generaciones. Y en la medida en que nos acercamos a la ciudad, las ven aquí. En azul o en rojo en el mapa, tenemos establecimientos territoriales, bien de tipo residencial. Bueno, yo quiero tener una casa con comodidades, pero la ciudad está llena de ruidos y de congestión y de gente, y me hago una vivienda, eso que ahora llamamos las domus suburbanae, ¿no? en el campo, eh, para tener las comodidades de la ciudad a mano eh, y estar cerca de esas comodidades, pero disfrutar del relajo, por así decirlo, de la vida campesina. ¿no? Ya se ha hablado en otras ocasiones en esta tribuna de esa insatisfacción del hombre romano, que es muy actual, que cuando está en la ciudad, lo cuenta Marcial, quiere estar en el campo y cuando está en el campo añora las comodidades, el wifi ¿no? y la conexión 4G o 5G de la ciudad. Y además una serie de pequeños establecimientos artesanales que necesitan colocar rápidamente sus productos en el gran mercado que eran las ciudades. De hecho, muy probablemente muchas de las ciudades romanas son sobre todo centros institucionales y espacios de negocio, más que grandes espacios residenciales. Y de hecho hay muchas ciudades monumentales de la Hispania romana en las que las casas que aparecen son muy pocas, pienso por ejemplo en Sisapo o en Munigua, en la Tarraconense meridional o ya en la Bética en Ciudad Real y en Sevilla respectivamente donde se ha excavado prácticamente de todo y muy pocas viviendas, porque muy probablemente la élite prefiere seguir viviendo en el campo. Lógicamente cuando haya acontecimientos, luego veremos alguno que afecten a la salubridad y a la seguridad de la vida urbana, la gente volverá a esos espacios rurales que quizá nunca abandonó, pero que a partir de ese momento sí que se convertirán en espacios residenciales de manera permanente y no solo de recreo o de explotación de recursos. Todos esos complejos que surgen en los territorios rurales, en el ager cultivable, vamos a llamarlo. Así, de las ciudades se gestionan, de hecho, desde las propias ciudades. No en vano las leyes municipales que conservamos, todas ellas hispanas, legislan sobre qué tipo de complejos productivos no pueden estar en la ciudad, pero sí tienen su hueco y su espacio reservado y es además conveniente que lo aprovechen en esos territorios. Rurales. Por ejemplo, las fábricas de tejas. Fíjense en el texto de la Lex Ursonensis, de la colonia de la actual Osuna, en Sevilla, en la que cualquier alfarería que supere un stock de producción de 300 tejas directamente por el riesgo que decíamos antes que implican los grandes hornos de cocción de tejas, debe ser externalizada, sacada al exterior y ubicada fuera del territorio eh, rural. La ley municipal subraya también la notable dependencia que la vida cívica, desde el punto de vista institucional, tiene del campo. Tanto es así, lo hemos comentado aquí en otras conferencias inaugurales de años anteriores, que el calendario político de las ciudades romanas se eh, paralizaba. ...prácticamente a partir de ahora, ¿no? Se recurría a ese procedimiento de la dilatación de los procesos... ...de las res prolatae, por el cual cuando empezaba la cosecha, durante lo que durara la cosecha... ...no se podían celebrar ningún tipo de sesión en el Senado local, en el Ayuntamiento de la ciudad... ...porque era importante que la ciudad tuviera fuentes de riqueza y en ese momento había que atender al trabajo agrícola, que es el que garantizaba la subsistencia de estas sociedades, como dije antes, nítidamente preindustriales. La propia ciudad, su propia policía municipal y los propios magistrados, en concreto esa alcaldía colegiada, dúplice de las ciudades romanas, tiene jurisdicción sobre las lindes, los campos, los terrenos del Ager y también sobre las acequias, las fosas, las cloacas, los caminos que surcaban el territorio rural y que formaban en realidad parte de la jurisdicción urbana. La razón es muy lógica. Si la ciudad vive del campo y en el campo es donde se produce, Parte de la legislación tiene que atender a los asuntos urbanos, cobro de impuestos de contribución, celebración de fiestas, elecciones municipales, eh, ceremonias religiosas, festejos, etcétera, etcétera. Pero tiene que poner el foco también en todos esos espacios en los que vive parte de la población de la ciudad y en los que es necesario recaudar impuestos para hacer posible el desarrollo de la vida eh, urbana con esos impuestos que se recaudan. A ese respecto hay un texto eh, poco conocido de un autor del siglo II después de Cristo, Dion de Prusa, uno de estos grandes rétores, no en vano se le conoce como Dion Crisóstomo, el que tenía la boca de oro, que es lo que significa Crisóstomo, porque debía hablar eh, muy bien, que nos cuenta una historia que nos permite hacernos cargo de esa dualidad ciudad-territorio, vida urbana-mundo eh, rural, urbanitas-mundo rural que ilustraba al principio. Dion nos cuenta... Eh, los recuerdos de un personaje, está en el diálogo llamado el Euboico, en el libro séptimo de los discursos de Dion de Prusa, que en realidad es un vicanus, un habitante de una de esas aldeas periféricas del territorio. Cuenta como alguien se presenta en el vicus, dice en la línea 4, para pedirnos dinero. El que se presenta es obviamente un recaudador de impuestos de la ciudad el personaje en cuestión eh, ignora que haya que pagar nada a nadie de una entidad que prácticamente para ese vicanus para ese aldeano era totalmente desconocida típica excusa ante eh, una infracción que quizá en alguna ocasión pues hemos utilizado en alguna infracción de tráfico no y entonces la policía municipal lo que le dice a este vicanus es venga usted a la ciudad que esto nos lo va a tener que explicar en un juicio delante de los decuriones y de la élite que administra justicia en la ciudad y entonces el vicanus va a la ciudad y cuenta cómo por primera vez vi numerosos y espléndidos edificios y en la parte exterior una sólida muralla y elevadas construcciones de forma cuadrada adosadas a ella. Describe el complejo de inferioridad de un aldeano que va a la capital. Esto es un poco la historia de la ciudad, no es para mí, ¿no? de Paco Martínez Soria, que todos habrán visto y ya ven que hay tópicos literarios que funcionan siempre. Pero sobre todo, Dion de Prusa le interesa aquí contraponer dos realidades. La decus urbana, la fachada arquitectónica, Cuidada, espléndida, eh, de grandes y muchos, dice en griego eh, el texto, de grandes y muchos edificios, casas, incluso o ¿no? Y en segundo lugar dice vi también una enorme multitud reunida en el mismo lugar, en medio de un tumulto y de un clamor indescriptible. Bueno, esto sería una excelente descripción del Parlamento en la actualidad. Bueno, no es el Parlamento de las cortes generales, pero sí que es una reunión a la que él tiene que ir a comparecer, por tanto, se está contraponiendo la fachada monumental de la ciudad, la idea material de ciudad, de urbs y la idea jurídica de la ciudad. Los individuos que toman decisiones para que la ciudad eh con unos magistrados ante los que empieza a declarar para que la ciudad Pueda funcionar. Bueno, esta dicotomía ha planteado bastante discusión en los últimos años. ¿Cuándo acaba la ciudad en el mundo romano? ¿Cuándo falla la URBS? ¿Cuándo no se sostienen ni se cuidan los edificios materiales? ¿O cuándo falla la Administración Cívica? ¿O cuándo fallan los dos elementos? Tucides decía que la ciudad no la hacen los monumentos, la hacen los ciudadanos. Pero es cierto que en el mundo antiguo... La imagen de la ciudad, en cierta medida, también lo vamos a ver en la charla, seduce a cualquiera que la contempla. Y esa es la razón por la cual un patrón concreto de ciudad, ese patrón de los parva ópida del que voy a hablar, se extendió por toda Hispania. En ese relato, eh, nuestro eh, personaje, ese del que habla el discurso de Dion de Prusa, bueno, pues describe un poco las discusiones que hay en esa asamblea que discute si este señor es culpable o no de no haber pagado impuestos y al final eh, el comentario, el discurso, termina con una tipificación del vicanus, del hombre del campo. ¿no? He aquí ciudadanos a uno de estos hombres que explotan nuestra propiedad pública, porque el territorio depende de la ciudad, desde hace muchos años ya dijimos que muy probablemente los viki eh, fosilizaban antiguos poblados preromanos que explotaban quizá de manera monográfica algún recurso y que se mantenían en el tiempo. Y no es el solo, su padre anteriormente ya hacía lo mismo y aprovechan con sus ganados nuestras montañas para pasto, las ponen en cultivo, cazan y construyen numerosas viviendas plantan viñas y gozan de otras innumerables ventajas sin haber dado jamás a nadie el precio de sus tierras y sin haber recibido jamás esas tierras como un regalo del Estado. Obviamente el final de la historia es que este personaje no puede escapar al pago de impuestos, pero hay una reivindicación de que el mundo rural saca adelante la economía de la ciudad, ...incluso a pesar de la barbarie de esos vicani que no saben ni lo que es una ciudad... ...este guión de Prusa escribe desde una óptica de reivindicación del valor de la vida urbana... ...en un momento, el de la segunda mitad del siglo II, en el que, bueno, en algunos ámbitos... ...la ciudad estaba pasando por relativas dificultades. Y se reconoce, por tanto, que el territorio hace de pulmón por la riqueza que se genera y por los impuestos que pagan los que viven en él de las ciudades. No en vano, el título en latín de este ciclo de conferencias, que continuará en septiembre, es utilitas quaerit fructum. ¿no? La utilidad, la buena disposición de cualquier explotación rural lo que busca es el beneficio, es un axioma económico básico. Eh, que la ciudad también se aplica. Cuando una ciudad se instala, lo que busca es la explotación de algún recurso que le dé base económica y que quizá cuando surgen esas ciudades, sobre todo a partir de la época de Augusto, pueda aportar un recurso que para Roma tiene algún interés. Por ejemplo, en la excavación del pasado verano en los bañales hemos localizado ese espacio con unas marcas en espina de pez eh, retalladas sobre la roca natural, a su vez retallada, que desaguan en dos cubetas interconectadas, las ven mucho mejor en eh, la imagen de la derecha, al menos la cubeta pequeña, que probablemente obedecen a un interés de Roma en poner en explotación un recurso temporalmente, porque parece que ese complejo se amortiza y transforma su uso con bastante rapidez, y bueno, todavía seguimos dándole vueltas a qué tipo de recurso. No parece que sea aceite o vino, más bien hemos de pensar en alguna eh, bueno, pues, eh, producción relacionada quizá con los perfumes, quizá con el aceite de nebro, que tiene grandes propiedades terapéuticas y medicinales y que quizá fue un recurso que abundaba en época antigua en el entorno de los bañales y que a Roma en un momento determinado le interesa poner en explotación. En ese caso, como no había que quemar nada ni transformar nada que pudiera generar problemas de combustión, lo hace en el interior, aunque es verdad que esta es la periferia septentrional de la ciudad, prácticamente al otro lado de la foto que ven en la diapositiva que vuelvo a poner, ya casi termina la ciudad. El acceso a la Ciudad Romana de los Bañales se hacía bastante más al sur, pero en cualquier caso eso nos demuestra que Roma en un momento determinado elige recursos concretos que potencian el valor de la ciudad también como centro de producción y como centro de comercialización y de distribución. No en vano esa relación entre la ciudad y el territorio ha generado en los últimos años muchísima bibliografía desde todos los puntos de vista posibles, ¿no? El terminológico, que es un vicus, que es un pagus, que es una villa, que es una vilula, la terminología del mundo rural en los textos antiguos es amplísima. Desde el punto de vista también, sobre todo en la Universidad de Oxford, donde el profesor Wilson ha publicado varios volúmenes relacionados con el peso que en la economía romana tiene la producción agrícola, y también desde el punto de vista de lo que hoy la contemplación del mundo rural romano, como se ha dicho en la intervención de la señora consejera, nos puede eh, alumbrar al presente también desde el punto de vista como se está haciendo aquí de manera magistral de la puesta en valor y en explotación como paisaje cultural de esos recursos, hay una serie de publicaciones auspiciadas por la Universidad de Granada, los coloquios Kirkabilam, alrededor de la Vila que han ido contemplando esa relación ciudad territorio y entre las distintas unidades del territorio rural para incluso dar ideas a cómo poner en valor esos núcleos que a veces quizá no tienen la monumentalidad de esas grandes y muchas casas que nos describía el personaje del discurso de Dion de Prusa, pero que a veces es lo que atestiguamos a partir de las excavaciones arqueológicas. Bien, si recuerdan, hace algunos años, a propósito... De otra edición, la decimosegunda, realmente el tiempo pasa muy deprisa, edición de la Semana Romana, nos detuvimos en la crisis de las ciudades, en qué sucedía en un momento que en algunos territorios de la Tarraconense hispana parece comenzar coincidiendo un poco con ese momento, sin que haya una relación causa-efecto, al menos directamente, de la peste de antonina, en torno al ciento. 70 180 190 después de cristo y que en esa edición eh, bueno pues eh, nacía al hilo de la presentación que hicimos aquí de un libro el libro de los Opida la ventia el segundo volumen de la serie de monografías de los bañales ya saben que estaba anunciada la presentación en esta edición del tercer volumen que está ya casi Listo, pero bueno, la pandemia ha alargado un poco los, los plazos editoriales y lo presentaremos en septiembre. En ese volumen utilizábamos un término, el de Opidum Lavens, tomado, de una de esas fuentes que precisamente nos hablan de la peste antonina, la historia augusta, una colección de biografías de emperadores compuesta. Eh, ya durante el siglo III, muy compleja desde el punto de vista de su fiabilidad histórica, partiendo de la base de que no conocemos la autoría de ninguna de las biografías, y que a propósito de la vida de Marco Aurelio, dice que el emperador auxilió a muchas ciudades amenazadas de ruina. A muchas, eh, los traductores de las ediciones. eh, inglesas dicen cities in decline, ¿no? ciudades en declive, ciudades en decadencia, ópida la ventia, ciudades a las que muy probablemente Marco Aurelio tuvo que ayudar para contrarrestar, ahora que hablamos tanto de las políticas públicas para hacer frente a a la crisis económica y social o a esa reconstrucción económica y social que debe afrontar nuestro país, como decía Marco Aurelio, tuvo que ayudar a muchas ciudades probablemente arruinadas por una crisis con la que no contaban o quizá por una mala o poco sostenible administración de su propio crecimiento y de sus propios eh, recursos. Ese tema de las ciudades en crisis, de los opida... La Ventia se ha convertido en un tema clave en la investigación de los últimos años, porque detectar en qué momento la ciudad, probablemente por problemas de subsistencia en el territorio, entra en crisis es también poner la fecha o fijar el acta de función del modelo clásico del urbanismo romano. Luego ya podremos discutir si una ciudad que no tiene foro o que ha convertido su basílica jurídica en una necrópolis, eso no es una ciudad. Pero lo que está claro es que se ha transformado y que ese modelo que nos describía el relato de Dion de Prusa no ha sido sostenible. ¿no? Ese tema ha puesto, por tanto, de relieve hasta qué punto fueron muy frágiles las bases económicas de la vida municipal. La ciudad hispanorromana hace frente continuamente a problemas de sostenibilidad económica derivadas de las bases agrarias sobre las que descansa su economía, tanto es así que cuando uno se presenta a la edilidad, que era uno de los cargos de la Cámara Municipal, tiene que dar garantía económica suficiente de que si un año no hay buenas cosechas o las cosechas se pierden, hablábamos de esto of the record antes de comenzar con Joaquín a propósito de la granizada de hace un par de horas, es el edil el que tiene que tener contactos en ciudades bien abastecidas con excedente de grano para que al menos no falte el sustento básico del ciudadano de esa comunidad. Obviamente, esto lo que permitía era perpetuar en el poder a las familias ricas que tenían capacidad para sacar adelante las, en ocasiones sometidas a desequilibrios, eh, economías de las ciudades. Y además de esas tensiones derivadas de la base agraria, hay una palabra que constantemente aparece en la legislación municipal. Cuando se la traduzca, es el término latino tenuitas, del que derivan los otros dos que aparecen enmarcándolo en el título de la diapositiva, verán que tampoco en esto hemos cambiado nada. El endeudamiento. Una ciudad no puede gastar más de lo que ingresa a partir de los recursos que explota. El municipio podía tener campos que eran de explotación municipal y otro tipo de servicios que se arrendaban, las termas, los gimnasios, los espectáculos públicos, que se arrendaban a sociedades, a empresas para su gestión, pero que implicaban el pago de una serie de impuestos. Y cuando el equilibrio de tesorería no, no estaba garantizado, la ciudad padecía grandes tensiones. Ese documento que tienen ahí, la carta que escriben los habitantes, de la ciudad de Munigua a Tito solicitándole la condonación de los intereses de una deuda que han contraído con un contratista, que es casi un unicum en la epigrafía romana, el documento procede de esa ciudad cerquita de Mulva, en Sevilla, a la que ya aludí anteriormente, demuestra que en ocasiones esa tensión de tesorería llevaba a situaciones de tanta desesperación que se acudía incluso a la indulgencia imperial para ver si podía hacer algo, como veíamos que hizo Marco Aurelio, para evitar ese declive de las ciudades. Esto es algo que, aunque se ha puesto de moda en los últimos años, lo señaló en los años 50 el profesor don Álvaro Dors, que fue profesor de Derecho Romano en la Universidad de Navarra, que señalaba que muy probablemente la vida urbana en la Hispania romana vivió en realidad sobre una apariencia de bienestar general que en el momento en el que vinieron distintas dificultades empezó a dar, como dice el título de ese volumen, que hace poco editamos en Alemania con un colega y amigo, de la Universidad de Navarra, el profesor Blanco Pérez empezó la ciudad a dar muestras de debilidad y muestras de crisis, ¿no? En este mundo tan académico de lo políticamente correcto, uno no puede hablar de la crisis de la ciudad, pero bueno, sí que puede decir que hay elementos que indican una relativa transformación. La puesta en valor de esta cuestión de las bases económicas frágiles de la ciudad ha permitido también desconectar el final de la vida urbana de esa tantas veces invocada crisis del siglo III después de Cristo y no digamos nada del fenómeno de las invasiones de los francos, de los alamanes en definitiva de las invasiones bárbaras. Tanto es así que ahora se habla ya de una crisis medio imperial en muchas ciudades desde luego de la Hispania romana. Uno de los desencadenantes quizá de esa crisis, este texto de Paulo Orosio, que escribe en el siglo IV sobre acontecimientos del siglo II y que por tanto hay que tomar con relativa cautela, es muy elocuente. ¿no? Habla de una pandemia que se difundió por muchas provincias y por toda Italia y que generó el vaciado de todas las villas de los campos y de las ciudades que quedaron sin cuidado y sin habitantes en realidad el término habitator es el que tiene o la villa o o la ciudad es decir los propietarios buscaron sitios más seguros Algunos irían al campo y otros, bueno, pues probablemente, con los desabastecimientos que ahora nos podemos hacer cargo derivados de una situación como esta, pues acabarían también arruinándose. Esa cuestión de la decadencia urbana se ha ido consolidando en la bibliografía para atender a episodios en los que esas ciudades magníficas. Por esas endebles bases económicas, eh, bueno, pues tuvieron episodios de extinción. ¿no? Por ejemplo, ha habido estudios que han visto de qué manera, con la llegada de Roma a territorios de gran tradición urbana, como puede ser la Magna Grecia, la Sicilia griega, pues las antiguas ciudades griegas tuvieron que reorganizarse y algunas de ellas no sobrevivieron a ese proceso. De reurbanización y de reorganización territorial. En otras ocasiones se ha estudiado también el fenómeno de la competitividad urbana. ¿Realmente puede haber tantas ciudades viviendo de lo mismo y a veces separadas 20, 15, incluso menos kilómetros? Bueno, tenemos muchos casos eh, en la Hispania romana de ciudades que no soportan tener un competidor fuerte cerca Iliki y Lucentum, Lucentum la actual Alicante, Iliki la actual Elche cuando Iliki se convierte en el gran puerto de la parte levantina del Mediterráneo, Lucentum se abandona y mucho más cerca Caesar Augusta y la colonia lépida que apenas vivió eh, unos pocos decenios y que para la época de Nerón Caesar Augusta como saben se funda en época de Augusto estaba Totalmente abandonada. En esa ecuación ha habido un elemento eh, que los colegas de Oxford, el profesor Alan Bowman y el profesor Andrew Wilson han incluido en la, ocasión, en la ecuación, perdón, el tamaño de los centros urbanos. Hasta qué punto determinado tipo de ciudades son más permeables a este tipo de crisis de base primaria propia de sociedades, como dijimos antes, preindustriales. Se ha configurado así un perfil de ciudad que muy probablemente crece con bastante más velocidad que la que crecen sus recursos y que enseguida eh, bueno, pues ve arruinados algunos de los elementos típicos de lo que consideraríamos ciudad en época romana. Tenemos ese testimonio, en alguna ocasión hemos hablado también aquí de él, esa carta del siglo IV en la que una aldea, un vicus de Frigia, de Asia Menor, escribe al emperador, el vicus de Orcistus, escribe al emperador Constantino pidiéndole que eh, le promocione a la comunidad al estatuto de ciudad. Nosotros ya no somos una aldea porque tenemos Abundancia de aguas, tenemos garantizado el abastecimiento de aguas, tenemos baños públicos y baños privados, tenemos un foro adornado con estatuas de los antiguos emperadores, ya tenemos una cifra de población bastante considerable y una actividad económica, en este caso con molinos de agua, que nos permite disponer de recursos complementarios para la economía. Bueno, pues muy probablemente hay un perfil de ciudades que comienza teniendo estas comodidades en época de Augusto en la península Ibérica y en el área en concreto en la que nos encontramos y que a partir del 160-180 después de Cristo ya no es capaz de sostener prácticamente ninguna de ellas. El paradigma en este caso ha sido la excavación de los bañales, la basílica que ven ahí, el criptopórtico que sostiene la basílica jurídica del foro, la plaza del foro estaría a este lado de la ciudad, parece que ya no está en uso como basílica de administración de justicia en el siglo II después de Cristo, parece que se construyó a finales del primero antes de cristo y se construyó además con una técnica constructiva muy esmerada porque era el lugar en el que si el gobernador provincial venía a la ciudad se sentaba para administrar justicia y era por tanto la sede de la dignitas provincial y de la dignitas local pero bueno aunque he puesto el ejemplo de los bañales en cualquiera de las publicaciones anteriores eh, tienen otros casos, cité antes Luquentum, Sisapo, Yulia Líbica, hay muchas ciudades, la propia Segóbriga, que tienen un gran boom edilicio en época de Augusto y que cuando vienen dificultades por competitividad urbana o por fragilidad de la economía de base rural que permitía su autonomía y su autogobierno, empiezan a evidenciar notables signos. De debilidad. En el caso de los bañales, también con esa violenta inserción de negocios ilegales en espacios que no estaba autorizado o que no se permitía que acogieran negocios de transformación, como este horno embutido en una de las tabernas de la parte meridional del foro de la ciudad, o incluso ciudades que en ese proceso de construcción. Corrieron demasiado, quisieron por esa competencia entre ciudades tener las comodidades que habían visto como totalmente irresistibles en ciudades vecinas y probablemente no calcularon ni los costes, ni los equilibrios arquitectónicos, ni la geología del terreno y tuvieron que hacer frente, al menos en el foro de Santa Cruz con seguridad en dos ocasiones, a ruinas, reconstrucciones y nuevas deconstrucciones del edificio, como ven, con una estructura muy parecida al de la Basílica del Foro de los Bañales, pero con la planta superior eh, derruida hacia el interior, que era también la parte fundamental, quizás sostenía la Basílica o, en cualquier caso, uno de los pórticos del Foro de la Ciudad. La pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente hay algún perfil singular, de ciudad que pueda ser más eh, susceptible, que pueda estar más abocado a convertirse en un opidum lavens, en una ciudad en dificultad? Bueno, pues la respuesta es que sí, que hay un tipo, a nuestro juicio, de ciudades que eh, son carne de cañón de ciudades abandonadas en esos procesos críticos en lo económico, en lo demográfico, en lo sanitario y en lo social del siglo II después de Cristo y que probablemente cuando llegan las invasiones a partir del siglo III son ya ciudades fantasma, ciudades totalmente abandonadas. Nosotros las hemos denominado los parva ópida las pequeñas ciudades. Tomamos la referencia de un texto de un geógrafo que habla sobre hispania pomponio mela que cuando describe el entorno de dos grandes colonias romanas del conventus tarraconensis barquino la actual barcelona y tarraco la actual tarragona y capital de la provincia eh, del mismo nombre de la provincia citerior habla de una serie de pequeñas ciudades ahora va a celebrarse en el mes de octubre en Alicante un coloquio donde en vez de parva opida han preferido nosotros siempre somos defensores del latín el término small towns que está muy bien eh, y que es muy global pero bueno pocas cosas hay más globales cuando uno habla de mundo antiguo que utilizar el latín pero viene a ser lo mismo son ciudades de pequeño tamaño que crecen rápidamente que explosionan entre época de Augusto y época flavia y que sobre todo se dotan de todas las comodidades urbanas antes de ser ni colonias ni municipios. Y en ese crecimiento probablemente incurren en una serie de desequilibrios económicos que hacen muy difícil su sostenibilidad en el medio plazo. Esa época, de hecho, de Augusto, es una época que conocemos muy bien. ...por eh, continuas publicaciones, algunas como ven ya antiguas y otras, como saben muy bien en la Semana Romana... ...auspiciadas por el gran boom de la investigación sobre Augusto en 2014, cuando celebramos el bimilenario del emperador... ...y que se publicaron pues, en 2015, 16 y eh, 17. Algunas de esas publicaciones, en concreto este coloquio... ...celebrado en Múnich en 1990 y que es un poco el primer gran coloquio sobre imagen y propaganda en la ciudad... Eh, ...en Occidente y en particular en la ciudad hispano-romana, ponen el foco en un concepto eh, germánico... ...yo que he vuelto ahora de una larga estancia en Alemania, pues bueno, alguna palabra en alemán, no sé muchas más... Eh. ...hay que decir, ponen ese término de la Stadtbild, de la imagen urbana en el centro... ¿no? Podríamos preguntarnos de qué manera determinadas ciudades prerromanas, lo que algunos llaman las Native Towns, las ciudades nativas, que eran ciudades antes de que Roma les diera una apariencia de ciudad, pasaron a ser ciudad romana. ¿no? O las reconoceríamos como este vicanus ¿no? que iba a la ciudad, que no conocemos el nombre, en el relato de Dion de Prusa, y encontraba unos estándares institucionales y materiales de la ciudad. nos podríamos preguntar qué hace romana a una ciudad en época romana y en el momento del gran boom de la urbanización. ese despegue de esos parva Ópida, de esas pequeñas ciudades, ya fue un fenómeno que interesó a este profesor eh, inglés, ramsay macmullen, cuando eh, en el libro titulado Romanization in the Time of Augustus se preguntaba cuál fue la razón que hizo que la civilización romana apareciera everywhere, apareciera por todas partes. Algo que efectivamente es una pregunta para la que quizá no hay todavía una respuesta definitiva, pero eh, que ya asombró al mundo romano. Plinio eh, sacaba pecho de la capacidad de generar unidad y vertebración en torno a la ciudad, de reunir en torno al modo de vida urbano a imperios dispersos, esparsa imperia, dice el texto, y que ha llamado también la atención de este eh, historiador. Esa idea de qué hace romana a una ciudad romana está tomada de un libro de... Andrew Wallace-Hadrill, profesor de la Universidad de Cambridge, que visitó en 2017 tanto Santa Cruz como eh, Los Bañales, eh, y que bueno, pues él se hace un poco eco de esa tradición de Macmullen y plantea que eh, bueno, Roma, en un momento determinado, puso de moda, fue una ola de moda, la vida urbana, y sobre todo que los beneficios de la conquista en un primer momento y de la explotación económica de los recursos del territorio, se trasladasen, se socializasen en la mejora de las prestaciones de las ciudades. De hecho, quizá la más romana de las inscripciones romanas, del más romano de los edificios del occidente romano, que es el Coliseo, el anfiteatro Flavio es un ejemplo clarísimo de esto. ¿Qué hace Vespasiano y Tito cuando terminan la guerra en Judea? Socializar los beneficios del botín ex-manubis para construir, in media urbs, como dice Marcial, un nuevo anfiteatro que con el paso de los años se ha convertido en el icono de la... Romanidad. Bueno, pues ese procedimiento que nos parece muy imperial es probablemente el que hizo posible esa monumentalización de tantas y tantas ciudades en todos los rincones de la Hispania romana, ¿no? la socialización de la explotación económica del territorio. Este señor, el profesor Bull, del Instituto de Classical Studies de la Universidad de Londres, llega incluso a afirmar que muy probablemente para los indígenas conquistados había dos fórmulas, o rebelarse o unirse al nuevo poder, a la nueva clase dirigente, como dice en la parte final del texto. Y lo cierto es que hay muchos textos eh, en la producción literaria de las sociedades antiguas en las que vemos cómo eh, se educa a las élites locales, como este texto del Agrícola de Tácito, en lo que podríamos llamar la romanización no solo cultural, sino también material y arquitectónica. Construir templos, construir foros, construir casas y construir, como dice Cicerón en el de Ofiquis, casas que también sean propias de eh, la costumbre romana, no esas casas a la manera de las de los vicani o la de los bárbaros, sino las casas con patio, con programas decorativos, musivarios, pictóricos o de mármol que configuran ese modelo de la domus. En ese sentido, no solo los textos, también las inscripciones nos muestran casos de indígenas que colaboran con ese primer despegue monumental. De esos parva Ópida. La Plaza del foro de Segóbriga, quizá el foro mejor conservado de las ciudades hispanorromanas o al menos de la Tarraconense, tiene en el centro una inscripción pavimental en la que un señor de nombre indígena, Proculus Spantamicus, paga la pavimentación de un foro para cuya construcción se han arrasado todas las viviendas celtibéricas anteriores a ese gran despegue urbano. Es un caso clarísimo de, desde la óptica indígena, diríamos, deserción ¿no? de un indígena para pasar a ser colaboracionista con el mundo romano. El área en la que nos encontramos, de hecho, ofrece bastantes centros susceptibles de... Eh, Vestir esa etiqueta artificial, pero entiendo que práctica de los parbaópida. Me refiero al distrito gestionado desde la colonia Caesar Augusta con un hinterland muy grande, con un territorio que limitaba, como saben, con el territorio del municipio de Cascante en su lado eh, occidental y además una ciudad cuyo nombre, como el profesor Beltrán Lloris ha puesto aquí de manifiesto en muchas ocasiones, tenía una carga propagandística bastante fuerte. Ese distrito estaba compuesto de ciudades de distinto estatuto jurídico. Había dos colonias, Cáesara Augusta y Lépida, había una ciudad federada, la ciudad de los Tarracenses, había... Unos pocos municipios, ahora diré algo de ellos, y había una gran mayoría, la tienen en la parte final del listado, de ciudades estipendiarias. Plinio escribe en época Flavia, pero sus fuentes son de época de Augusto. Muy probablemente esas ciudades estipendiarias que Plinio cita son lo que nosotros hoy podemos llamar Parvaópida, pequeñas ciudades. Que quizás sin tener capacidad quieren parecerse a esa minoría colonial o municipal de ciudades que se convierten en el espejo de Roma. He dicho que, además de las estipendiarias, la Federada y las dos colonias había municipios de derecho romano muy localizados, Calagurris, quizá convertido en municipio, como planteó el profesor Urbano Espinosa, que vendrá a esta tribuna en septiembre, cuando Augusto licencia a esa guardia personal de Calagurritanos después de la batalla de Actium en el 31 a.C., y Turiaso, la actual Tarazona, bien cerca de aquí, cuya promoción quizá hay que poner en relación, también lo saben, porque se ha tratado este tema en ediciones anteriores, con la curación del emperador de esas fiebres que estuvieron a punto de costarle la vida y que pudo, verosímilmente, como demostró el profesor Beltrán Lloris, llevarse a cabo en Turiaso, muy cerquita, por tanto, de Cascantum. Pero hubo también algunos municipios de un rango distinto, municipios de derecho latino, que hay que saber explicar el porqué de su ubicación. Gracurris, la actual Alfaro, y Cascantum. La actual cascante. Hombre, con esa imagen de cascante que he traído, eh, pienso que la promoción municipal de cascantum algo debe tener que ver en ella, la explotación del hierro del Moncayo, que había sido, como en el caso también de Turiaso, un recurso eh, ensalzado en esas laudes sobre Hispania eh, por las eh, fuentes eh, antiguas. ¿no? También, si uno mira el mapa del distrito César Augustano, Llama la atención que, en el límite oriental del distrito de César Augusta, estén los municipios de Osikerda y un poquito más al sur, el de Leónica, y en el distrito, en el lado perdón, occidental, esté el de Cascante, como si César Augusta tuviera que estar enmarcada por ciudades no de Estatuto Estipendiario, sino de Estatuto eh, Municipal. Es una geoestrategia que, en cualquier caso, habrá que estudiar. Y siempre ciudades con una conexión familiar que eh, explica también la reiteración de determinados nómina, de determinadas familias, en la epigrafía de esas ciudades. Conocemos en los rótulos monetales de Calagurris, municipio de Derecho Romano, a unos grani, y tenemos en Cascante ese granius... Quizá mejor gratis, ahora que aparecen esos estupendos sellos sobre Dolia, ¿no? eh, que se fabricarían probablemente en el territorio de e Cascante, y que evidencian cómo en pequeños territorios también la conexión familiar ayudaba a la puesta en explotación de los recursos. ¿no? Decía antes que en el otro extremo del territorio colonial de Casar Augusta. Estaba el municipio de Osicerda, probablemente reducible en la actualidad a un pueblecito del Bajo Aragón turolense, la Puebla de Ijar, pero cuyos habitantes llegaron a alcanzar altas cotas de promoción política representando a la provincia en el concilio provincial, en la, eh, el órgano administrativo que regía. Desde Tárraco, los destinos de la ciudad, por de la provincia. Por ejemplo, este Lucio Cornelio Romano fue sacerdote del culto imperial y alcalde en Osiquerda y luego desempeñó varios cargos importantes en la capital eh, provincial. Bien, al norte de esa eh, ubicación de municipios de derecho. Romano, Turiaso y Calagurris, municipios de derecho latino, Gracurris, Cascantum, Leónica y Osiquerda, ya en el territorio actualmente zaragozano, existen, además en la ruta entre el Ebro y el Pirineo, una gran cantidad de ciudades romanas, no es una concentración inusitada, pero sí que es sospechosa, que permiten pensar que en ese territorio, Septentrional del distrito de Caesar Augusta, florecieron a la sombra de Caesar Augusta y de esos municipios en línea con Caesar Augusta ciudades susceptibles de que las podamos llamar parva ópida. Obviamente, una de ellas es, aunque no solo la ciudad de Los Bañales, que vive una gran explosión urbana y que a comienzos del siglo I después de Cristo es una ciudad muy abierta cuando su primera monumentalización se hace en los últimos años en torno al año 12 del siglo I antes de Cristo un perfil por tanto de una ciudad que es una verdadera quívitas, aunque no tenga un estatuto municipal que no lo tendrá hasta los años 70-80 del siglo I Después de Cristo, Santa Cruz, Cris, que es una de esas native towns, en origen un castro vascónico encerrado en esta parte occidental del cerro de Santa Cruz y que luego coloniza toda la parte eh, sudoriental para disponer de un terreno donde sea más fácil construir los edificios, las comodidades propias de esa irresistible vida urbana. Otra ciudad en el límite navarro-aragonés, desconocida pero impactante, la ciudad de Campo Real Fillera, jurídicamente en territorio aragonés, pero con algunos materiales procedentes de ella por distintos avatares históricos e historiográficos, formando parte de los materiales romanos del Museo de Navarra. Una ciudad reticular, como demuestran las prospecciones geomagnéticas que hicieron ya hace algunos años los colegas alemanes, ellas, citaré luego algún otro ejemplo, otros de los que aparecían no me detendré, quizá la propia Pompelo, la propia Iluberis, la ciudad actual de Lumbier, son ciudades que tienen el aspecto de Parvaópida y que tienen en común ser precisamente, como dijo hace algunos años con una... Eh, gran capacidad de visión el profesor Martín Bueno de ser en cierta medida estrellas fugaces ciudades que en los últimos decenios del siglo I antes de Cristo se monumentalizan y en torno al 160, 180 después de Cristo, fines del 2, eh, comienzos del 3 son ciudades fantasmas, ciudades totalmente en ruinas. Ya no entramos en el tamaño de las ciudades los Bañales 24 hectáreas, Campo Real en torno a 10, Santa Cruz en torno a 13, que más o menos es la media de la extensión de las ciudades romanas. Y todas además tienen, eh, para terminar, una serie de rasgos que los hacen a estos centros urbanos especialmente singulares. Primera característica, son ciudades que dependen en su historia, o al menos en su historia, Edilicia, que es la que mejor conocemos por la eh, testarudez, por decirlo así, del registro material de lo que pasa en la capital del distrito, en Caesaraugusta. Augusta. Prácticamente ninguna de ellas es una ciudad monumental a la romana antes del año 15-14 antes de Cristo en que el emperador Augusto funda Caesaraugusta. Augusta. El foro de los Bañales que podemos fechar la terraza de explanación para construir la gran plataforma del foro se construye en torno al 12 a.C., tres, cuatro años, cinco como mucho, después de la fundación de Caesar Augusta. Esto indica que esa pregunta que se hacía Macmullen hace unas diapositivas, de qué es lo que hizo triunfar eh, al modo de vida urbano, tenga una primera. Respuesta, la emulación, la imitación y, en definitiva, el, aunque es una palabra que hoy nos da cierto pudor pronunciar, el contagio, ¿no? el, bueno, pues eh, fijarse en una ciudad que está poniendo de moda otro modo de vida diferente. Segundo rasgo característico de los parva opida: son ciudades beneficiadas por grandes proyectos de conectividad interurbana que siguieron vigentes durante mucho tiempo, pero que se fundan, se piensan o se articulan desde el punto de vista eh, físico en este momento auguste. Muchas de ellas están, de hecho, en la vía que Estrabón utiliza para describir el eje de la civilización en el norte peninsular, la Tárraco-Ollaso. Que empalma con la Caesar Augusta Pompelo, la vía entre Zaragoza y eh, Pamplona, un elemento característico, entiendo también, de estos parvaópida de nuestro entorno. Son ciudades también muy abiertas, y quizá esto es lo sorprendente, tempranamente abiertas a la propaganda oficial. ¿A través de qué agentes? El primero es evidente. En estos momentos augusteos de pacificación de Hispania el gran agente de difusión del modo de vida romano es el ejército porque es el que construye las vías tienen ahí uno de los miliarios de la legio IV Macedónica recuperado con este inequívoco número del padre Escalada por él en el entorno de Castiliscar en la provincia de Zaragoza pero que está en el museo de Navarra. Sabemos también que la propia Legio IV pudo construir ese acueducto un poco surrealista ¿no? y tan impactante, tan militar también de los pilarones de los bañales, que tenemos ahí también recreado en los dibujos de nuestro paisano, el ilustrador navarro Iñaki Dieguez, al que pertenecía también la recreación que vieron anteriormente sobre Santa Cruz y en esa propaganda no solo los símbolos, un acueducto, que es algo que imprime carácter de romanidad, sino también los personajes. El foro de los bañales se funda con un pedestal dedicado al nieto, hijo adoptivo en cualquier caso, del emperador Augusto, Lucio César, y con otro, al otro nieto, hermano de Lucio. Cayo César. Cuarta característica, son ciudades que se esfuerzan por evidenciar con bastante rapidez, siempre antes de Época Flavia, que será cuando se conviertan en municipios, adhesión al emperador, adhesión dinástica y eh, hacerse eco de lo que pasa en la corte imperial. Un caso navarro, quizá. Poco conocido es este retrato eh, que está en la vitrina, una de las vitrinas del Museo de Navarra, que doña María Ángeles Mezquiriz publicó como un privatus, un varón cualquiera ¿no? de época Julio Claudia, pero que bueno, pues el investigador Luis Romero de la Universidad de Navarra, por este pequeño aplique que ven que tiene entre los mechones, eh, parece que no es la representación de un privatus, sino que se aplique y otros rasgos, el artículo está a punto de salir, permiten pensar que estamos ante un retrato del Divus Augustus, de Augusto divinizado, fechable en época de Claudio o en época de Calígula, que procede de las excavaciones de María Ángeles Mezquiriz en Santa Cara. La ciudad de Los Carenses es probablemente otro de esos Parva Opida que incluso antes de ser municipio se entera de la divinización del emperador y quiere tener una estatua rindiéndole culto. Esto ya lo teníamos atestiguado con este retrato de Germánico fechable un poquito antes, probablemente en torno al 19 después de Cristo en el foro de los Bañales y que permite pensar que esas ciudades ilustres en las que eh, Tiberio ordena que se coloquen las imágenes del César germánico, que muere también prematuramente, eran algunas más que las capitales provinciales, las colonias o los municipios. Y que muchas ciudades, por esa competitividad urbana, se apresuraron, pese a no ser ni colonias ni municipios, a incorporar esas marcas de romanidad también en las representaciones de los privati, de los particulares. El célebre togado de Santa Cruz por la organización de la caída de los pliegues, no sabemos si es una estatua imperial porque no tiene cabeza conservada o es una estatua de un particular, sea como sea, el personaje en cuestión está vestido siguiendo las modas eh, propias de la época de Claudio años 40 del siglo primero después de Cristo. Son ciudades también que son imposibles de sostener, volvemos a lo que comentaba Wallace Hadrill sobre las waves of fashion, ¿no? sobre esas olas de moda y de imitación, sin el concurso de los benefactores locales, sin el patrocinio, el patronazgo de la élite local. Quizá aquí el paradigma vuelve a ser la colección de pedestales. De los bañales dedicados al emperador Tiberio, por ese ya conocido quinto Sempronio Vítulo y el último por su liberto Sempronio Esopo, que además eh, desarrolló una importante carrera eh, en la infantería y en la caballería romana y que se convierten un poco en los protectores de la ciudad, entre otras cosas porque muy probablemente tienen hilo directo. Con el emperador, la Corte de los Germanos, sabemos que era la Guardia personal del emperador Tiberio, y este sempronio bítulo llegó a ser el subcomandante de esa Corte. Qué mejor que tener un patrono que nos pueda representar pues, bueno, en el eh, Parlamento, donde se toman las decisiones políticas y también económicas, y que pueda incluso pedir al emperador, como veíamos antes en la Epístola de Munigua, con donaciones de deudas y favores propios de esa indulgentia principis. Son ciudades, además, ya lo hemos dicho antes, que explosionan con bastante rapidez y que su explosión monumental nace siempre a través de la imitación. Reproducen en sus programas urbanísticos esquemas que ven en las colonias, o en los municipios el parecido entre el foro de los bañales que ven quizá en esta imagen más impactante sobreimpresionada sobre la ortofoto, bueno, con dron del terreno, bueno, demuestra que son además programas que se imitan y que buscan una gran visibilidad. No solo tenemos que ser una ciudad, sino que además tenemos que ser, como dijo el profesor Martín Moreno, una ciudad escaparate que proyecte nuestra imagen Hacia el exterior, para que los Vicani y los Pagani y los aldeanos y esos bárbaros que todavía no se han dejado seducir por el modo de vida urbano se dejen seducir por él. ¿no? Podamos persuadir, como dice en un artículo que aparecerá pronto el profesor Martín Bueno, convenciendo a las poblaciones locales. ¿no? Esa misma planta, copiada en cierta medida. ...del Forum Augustum de Roma a través del Foro de Caesar Augusta, es la que tendría, lo que pasa que solo está excavada una cuarta parte, el Foro de Santa Cruz. De hecho, el Foro de los Bañales y el Foro de Santa Cruz demuestran otro rasgo muy característico de esos parvaópida, que la competitividad entre ciudades en época romana no era solo entre facciones de gladiadores o de supporters de los gladiadores, como nos cuentan los textos, ¿no? que también hubo altercados en el anfiteatro de Pompeya en época eh, de el Alto Imperio, en época Julio-Claudia, entre los defensores de unos gladiadores y de otros, sino que también había una sana competición por replicar los modelos arquitectónicos. Si despojan la imagen del derrumbe de Santa Cruz de todos los elementos que proceden de la parte superior de la superestructura del foro encuentran unos muros perimetrales y unos machones cuadrangulares parecidos en planta en dimensiones se llevan unos pocos metros a los del foro de una ciudad escaparate vecina que no es descartable, no sabemos cuál fue antes, ¿no? Porque los niveles de construcción del Foro de los Bañales, sí que están claros, y los de Santa Cruz son un poco más complejos, pero sí que hay un parecido razonable entre ambos que pone de manifiesto que muy probablemente estos programas se reproducían y se imitaban. Y dentro de esos programas hay un elemento que acabará por seducir a toda la romanidad y por convertirse en el gran medio de comunicación de masas de occidente en época romana, que será la generalización del hábito epigráfico. Muchas de estas ciudades tienen inscripciones antes de su eclosión municipal, antes de que se conviertan en municipios. En el caso de el entorno de los bañales, traigo aquí estas dos imágenes de dos de las más antiguas inscripciones, en este caso privadas, prescindimos de las públicas, el homenaje a Tiberio o a Cayo y Lucio César que vimos eh, anteriormente y que demuestran bueno, pues cómo personajes de esa naciente élite romanizada eh, empiezan a utilizar el medio de comunicación por excelencia y muy probablemente son personajes quizá incluso, como demuestra este relieve de armas del Torreón de Sofuentes, del que también hay un fragmento en el, el servicio de arqueología, en, en la sección de arqueología del de Gobierno de Navarra, porque acabó ahí por vicisitudes parecidas a las del miliario de Castiliscar, que permite suponer que eran personajes también de esa élite militar y que, en definitiva, eh, esos soldados ya veteranos podían actuar de transmisores de la romanización. Todas esas comodidades que estas ciudades van preparando, entre Augusto siglo I antes de Cristo y los Flavios que es el momento en el que estas ciudades reciben el derecho latino y se convierten en municipios preparan unos años quizá no muchos 60 80 años de explosión de la ciudad hacia el exterior empezamos a encontrar por ejemplo en el foro de los Bañales también hay un pedestal del foro de Santa Cruz, que parece ser de esta época, a personajes, a notables locales colonizando pequeños espacios para la representación política. Es el momento en el que en la ciudad ya se celebran elecciones municipales y, por tanto, el que se presenta candidato tiene que pagar en la ciudad determinados monumentos y eviden evidenciar adhesión al emperador, ese recinto que veían en la imagen, probablemente tuvo el aspecto que tiene en la recreación que nos hizo hace un par de años Pablo Serrano, y precisamente es un caso de cómo un personaje de la élite local, del que no sabemos nada, Marco Fabio Novo, aprovecha una victoria del emperador para celebrarla con un recinto dedicado al culto imperial y centrado en el eje con ese altar dedicado a la victoria del emperador en un claro ejemplo de cómo a partir de la década de los 70, 80 y 90 del siglo I después de Cristo estas ciudades siempre con el auxilio de las élites locales se fueron monumentalizando, es el momento en el que por ejemplo se amplía el foro de Santa Cruz o se construyen las termas de los bañales para rematar ese crecimiento que a partir del momento en el que son ciudades autónomas de Estatuto Municipal tienen que gestionar de manera totalmente autónoma. Sorprende que muchas de estas ciudades, que en los años 80, 90, del siglo I d.C., de incluso en los comienzos del reinado de Trajano, seguían construyendo. Apenas 70 años después tenían los foros totalmente abandonados como consecuencia de un uso no sostenible de los recursos o de un uso demasiado optimista de replicar lo que significaba desde el punto de vista material ser una ciudad sin calcular el coste económico que unos recursos de base agraria eh, debía soportar para que ese desembolso fuera posible. Muy probablemente ese proceso de urbanización que empezó en una época de notable optimismo económico y de lucha por la imitación de los programas arquitectónicos entre unas ciudades y otras, acabó por redimensionar el mapa de la vida urbana y por hacer una especie de selección en la que solo quedaron aquellas ciudades que tenían bases económicas más firmes o que de nuevo la élite política, quizá desde la capital provincial, quizá desde la propia capital imperial, eh, bueno, pues tuvo interés en mantener. Obviamente el tema es muchísimo más amplio, quedan ustedes emplazados, lo presentaremos en la eh, edición de septiembre de las conferencias de la Semana Romana a ese tercer volumen de la serie de monografías los bañales que analiza precisamente esta cuestión de los parvaópida que como pequeñas ciudades se asentaron siempre para poner en explotación unos territorios rurales muy amparados en un sector primario que como ustedes Saben mejor que yo estaba sometido a desequilibrios que podían comprometer la estabilidad y el éxito de esas realidades urbanas. Muchas gracias.